buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro aquí, pues, muy feliz de traer otro capítulo más de la serie de Golden Knight, James Bond 007. Para que ustedes la puedan disfrutar, aquellas personas que no conozcan el juego, que no estuvieron en su tiempo de estreno, en su tiempo de auge de este gran shooter en primera persona, multijugador y para jugar en solitario. Los juegos en la época en la que las cosas secretas y las cosas extra que tenía el juego se desbloqueaban jugando, no se desbloqueaban pagando como hoy en día. Esto se desbloqueaba jugando. Vamos a continuar las misiones justamente donde la dejamos en el capítulo anterior. Tuve un pequeño error de grabación y esta es la segunda vez que grabo este mismo video. Vamos a continuar, no sin antes agradecerles a ustedes que se pasan por el canal, dejar sus comentarios, sus likes y, lo más importante, la suscripción. Ya somos 217 y vamos creciendo y seguimos más para arriba, entonces yo estoy muy, muy feliz por eso. Vamos a continuar. La siguiente misión que correspondía era Frigate. Ya tiene Churo, que ya la había hecho, pero pues vamos a repetirla por ese pequeño error. A ver, nos dan solo 20 balas. Aquí lo que hay que hacer es rescatar a los civiles que están, que los tienen secuestrados. ¡No! No se atraviesa ahí. Aquí viene. Tengo que buscar el helicóptero. No, pero no. Bueno, sí que sí, el helicóptero está por aquí atrás. En la proa del barco. ¡Ay, su puta madre! Al otro lado. Okay, aquí hay que ponerle el tracker. Perfecto. Y si pasas, agente Bond. Yo de muchacho, de muy joven, de muy niño, yo alucinaba con este juego. Yo antes aquí en Colombia había unos sitios que se llamaban los Videoplay y uno podía ir y alquilar las consolas por horas. No alquilaba las consolas por hora, yo me las alquilaba durante todo el día. Para jugar siempre lo mismo. Uy, Diosito, casi le pego al... Que me aparezca objetivo completado. Señor, no juegue con granadas. Ok,
Uy, no miro la granada, qué horror. Uy, 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 ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Uy! Listo, objetivo A completo. Rehén ha escapado. Yo me pregunto por dónde habrá escapado si yo tengo la única lancha. No sé, ¿será que se botó al mar? Dijo, me voy. Lo más difícil del juego es la movilidad, porque es que los controles no ayudan para nada. Los controles es algo muy complicado, es muy muy complicado. Vamos a seguir con la siguiente, es Bunker. Bueno, vamos a volver a Bunker, pero pues esta vez es diferente porque tienen secuestrada o tienen retenida a Natalia Simonova en la estación de Severnaya, del Ojo Dorado. Entonces acá ya no hay que asaltar, sino hay que entrar a rescatar a esa muchacha. Muere, muere, caballa. Tenemos que romper comunicaciones del satélite, pero para eso hay que primero conseguir la llave para entrar, y la llave se encuentra en una cabaña donde la tiene un militar, de un traje azul como de la marina. Hola, muere. Yo recuerdo que alguna vez yo me descargué toda esa música, el OST, lo que es la música oficial del juego, me la descargué para escucharla. Ay, carajo, me dio la cámara. Aquí es donde se va a poner feo esto. Espero que me hayan perdido el paso en la nieve y se hayan quedado por allá cerca de la cabaña donde fue la alarma original. Creo que no. Aquí viene. Ay, marica, es que aquí hay una cámara. Ahora ya hay que entrar a... ¿Y eso qué pasó? Hay que entrar a búnker. Necesito entrar ya porque se viene un montón de soldados detrás de mí. Objetivo B completo. Bienvenido a Severnaya, comandante Bond. Gran juego, de verdad que no deja de gustarme. No deja de gustarme. Esta misión la vamos a dejar para el siguiente capítulo. Les agradezco a todos ustedes por
pasarse al canal, por dejar sus comentarios. Quiero saber si este juego les gusta, qué tal la están pasando con esta serie. Quiero que me dejen, llenen esa caja de comentarios. Déjenme su like si les gustó, el like si no les gustó. Su suscripción es muy importante, es gratis y ayudan un montón. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.